Sí, gracias Nico. Bueno, vamos a seguir con otro de los eventos importantes. Se lo decíamos, Lima 2019 ha sido una característica en el programa. Y bueno, tenemos algo más que tiene que ver con los equipos argentinos. Sí, recordarles, querido Miguel, a todo nuestro público que empezamos el viernes de la semana que viene, ya con la ceremonia. Ahí estamos, ¿eh? Falta poquísimo nada más para que comience esta actividad. Comenzamos el viernes. Nosotros ahora nos metemos enseguida, ya, rápido, con las chicas del Taekwondo. La verdad para mí es un orgullo representar a mi país, es un sueño que tenía y los estoy cumpliendo, así que siempre que entro a pelear por mi bandera. Bueno, las expectativas para estos Juegos Panamericanos son muy altas, son los primeros de los que participo, pero sé que estamos entrenando muy duro y bueno, vamos a ir con todo. Tuve que dejar amigos, familia. Bueno, por parte mía también tuve que dejar un poco de lado el estudio. Son muchos sacrificios que hace un deportista de alto rendimiento. Son sacrificios que valen la pena realmente. Yo creo que cualquier deportista que le apasiona lo que hace, lo que anhela es llegar a selección. Yo tengo la oportunidad, así que tenía que aprovecharla, la estoy aprovechando al máximo. Llevo poco tiempo compitiendo a este nivel, pero la verdad es que me siento muy bien, me siento a nivel con el resto de las competidoras, pero bueno, estamos todas entrenando al máximo y creo que todas podemos lograr una medalla. En nuestro caso, yo creo que todas coincidimos, no hay diferencia con los varones, no tenemos piedad y ellos tampoco lo tienen con nosotras, así que en ese caso no hay diferencia, somos muy compañeros todos. La verdad que con el equipo nuevo que estamos formando, yo soy una de las más viejas del equipo, se viene trabajando muy bien, hay avances muy grandes, se nota mucho la diferencia y lo que ha aumentado el nivel de todo el equipo en general. Los nervios siempre están en todos los torneos, sea un torneo de ese nivel o un nacional o un provincial, siempre los nervios están, el que te diga que no tiene nervios es mentira. La preparación que se estuvo haciendo la verdad que es excelente, los chicos, las chicas, todo el equipo que vamos, creo que podemos llegar a lograr grandes cosas en estos Juegos. Los Juegos Panamericanos los vas a poder vivir por la TV Pública. Somos Argentina.